Adelante. Qué bueno que reaccionaste. ¿Cómo te sientes? Mal. ¿Qué me siento? Pues de todo esto. Precisamente de eso quiero hablar contigo. ¿De qué? ¿Qué recuerdas de ese día? Nada. Solo recuerdo el dolor de los plomazos. ¿Cómo murió mi familia? ¿Les viste la cara? No. ¿Cómo es posible? Tuviste que haberles visto la cara o algún rasgo físico. No, no pude. En cuanto los vi, ya nos estaban disparando. ¿Estás seguro? ¿Seguro? Esta es una pregunta. ¿Que no soy la víctima? ¿O acaso soy el sospechoso? Nosotros como policías tenemos que despejar nuestra propia hipótesis. Y según la nuestra, tú tuviste algo que ver en la ejecución de tu familia. O sea que de ser la víctima, ustedes me pueden hacer responsable de todo lo que pasó. Chingona la justicia, ¿no? Pero bueno, ¿tienen pruebas contra mí? No, la verdad no. Entonces me largo. Y gracias por la ropa. ¿Tú le creíste? Nada. Pues hay que mantenerlo bien vigilado. Está bien. Raúl, súbete. ¿Que me suba? ¿Quién eres? ¿No te acuerdas de mí, verdad? Fui muy amigo de tu hermano, el Leonardo. Cierto. Mi hermano trabajaba para ti, ¿verdad? Exactamente. Ándale, súbete. Ya me quiero ir a la chingada. Guacha, ahí viene este cabrón. No entiendo cómo pudiste superar la muerte de un hijo tan pronto, Juan. No te creas, Roberto. La muerte de un hijo nunca se supera. Lo que pasa es que a la vida hay que hacerle buena cara y darle para adelante. ¿Y esto no va a mostrar debilidad ante la gente? Nunca, mi amigo. Créeme que te admiro mucho, Juan Rentería. Muchas gracias, Roberto. Hola, mi vida. ¿Te veo muy contenta? Por supuesto que sí, como mi hijo lo hubiera querido. Hoy fuera su cumpleaños. Mi amor, los negocios van a toda madre, como mi hijo lo hubiera querido. Todo va para adelante. Ya veo, mi amor. Pues salud por Raúl. Salud por Raúl. Mi amor, ¿me disculpas un momento? Está bien, mi vida.
Juan. Ya me tengo que ir. ¿Pero a dónde vas? Y apenas la fiesta se está poniendo a toda madre. Ya hasta le hablé a unas viejas que vengan. Para ti, para los muchachos. Gracias, Juan. Pero que debe estar con una vieja ahorita. Además, tengo que estar fresco para el embarque. ¿Pero cómo vas a estar fresco si vas a ir con una vieja? Yo sé mi cuento, ¿no? Bueno, está bien. La pasen bonito. Bueno, Roberto, habíamos quedado la próxima semana, tienes tu embarque. Bueno, Juan, es un placer hacer negocios contigo. ¿Y el rojo? Pues ya lo conoces, que se fue con una vieja. Pero ¿para qué lo quieres? Y aquí te tienes. Sí, claro. Juan Rentería y su gente piensan que este morro está muerto. No revisaron bien y este morro se les peló. ¿No crees que sea peligroso tenerlo aquí, Vicente? No es. No corremos ningún peligro. Sino todo lo contrario. Si tenemos al muchacho con nosotros, nos puede servir de mucho. Te veo muy pensativo. Ya lo encontré. ¿En qué panteón? No, en ninguno. Está vivito y coleando. De hecho, lo tengo aquí. En una de las recámaras descansando. ¿Vivo? No lo puedo creer. ¿Y después de lo que le pasó? Exactamente en eso pensé cuando me lo informaron. Yo tampoco lo podía creer. No lo puedo creer. ¿Y qué piensas hacer? Bueno, pues para empezar, no puedo olvidar que su hermano fue empleado mío y a la vez amigo. Y si este muchacho sigue con vida es porque seguramente tiene un buen motivo para vivir, ¿no crees? Pues si sobrevivió y se recupera, ¿no crees que va a querer vengar a su familia? Exactamente, hijita. Tal vez yo le podría ayudar a conseguirlo. ¿Tú? ¿Y cómo? Precisamente en eso estaba pensando. ¿En cómo? Pero de que lo voy a ayudar, de eso puedes estar segura. No te voy a quedar mal. Además, pues, tú ya conoces la situación de mi familia. Sí, se nota. También sé que no tienes jale y a veces ni para comer. Nada más te voy a decir una cosa, Leonardo. Quiero que sepas que este negocio es muy delicado. Si te voy a ayudar, porque me dijeron que eres de ley, que ya tienes el territorio bien trabajado. Sí, sí. Pues llevo poco tiempo en esto, pero sé muy bien lo que nos estamos comiendo. Dani. Sí, señor. Y tienes un quilate. Señor, ¿qué está con mi papá? No sé, mi amor. ¿Lo conoces? No lo conozco. Anda, va a hacer tu tarea, ¿sí? Okay. Ya lo sabes, ¿eh? La lana a su debido tiempo y sobre todo completita. ¿Qué onda, cuñado? ¿Qué tal, cuñado? Oye, ¿tú sabes quién es el hombre que está con mi marido? Sí, creo que... Es un güey que le está ofreciendo chamba a mi carnal. Cuentas claras. Amistades largas, ya sé. Trabajo. ¿Y qué tipo de trabajo? Creo que trabaja en una empacadora. ¿Y qué empacan? Carnes. Carnes. Thank you.
¿Qué pedo, mijo? Lúchate con el business, ¿no? El business, pendejo. Sí, güey. Leonardo Hernández. A tus órdenes. Me enteré que quieres trabajar para mí, que ya controlas territorio y que quieres tu propia plaza completa. Pues dime, ¿quién te apoya? ¿Para quién trabajas? Mira, eso no importa. Para mí sí. Vamos a ver para quién trabajo, para hacer negocios. Cuida tu lengua, amor. ¿Qué no sabes? ¿Quién soy? Mira, me vale madres. Yo solo quiero hacer negocios. ¿Le entras o no? Está bueno. Mucha lengua y nada de acción. Pero antes, quiero ver la loquera. Está aquí, en la cajuela. Aquí la tienes. Feria. ¿Quieres acción, no? ¡Aquí está, hijo de la chingada! ¡No chingues, cabrón! ¡Ya sabes a quién acabamos de matar, cabrón! ¡Mames, güey! ¡Es Raúl Rentería! ¡El hijo de Juan Rentería! Morro, en el problema es que lo metiste, cabrón. Pues, ¿qué quieres que haga, cabrón? Está muerto. A ver, resucítalo, hijo de la chingada. ¿Sabe la cola que nos va a traer esto, güey? Sí, ya sé, cabrón. ¿Qué chingados quieres que haga, güey? Pero nosotros no, cabrón. Me lo regalaron, mija. Vete, métete. ¿Qué pedo, güey? Vete, güey. Qué bueno que llegaste, me gusta muy pronto. Mira, 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 por favor, empaca maletas que nos vamos aquí, ¿está bien? ¿Qué? ¿Cómo que nos vamos? Mira, mira, que no te importe, nada más haz lo que te estoy diciendo, por favor. Pero, Leonardo, no... Mira, me hagas mi madre, por favor, haz lo que te estoy diciendo, ve a empacar las maletas. ¿Qué pasó, cabrón? Nada, nada, no pasó nada. Solamente vas o te quedas, cabrón. ¿Qué hiciste? ¡Empaca maletas, cabrón, y no me hagas preguntas! Tío, ¿nos vamos a ir en el carro nuevo que trajo mi papá? Sí, ¿en ese nos vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a ir? Ese es el problema. Todavía no sé cuándo, ni a dónde. Pero mira, mejor vámonos a jugar ahorita, ¿qué te parece? Ok. Vamos. Mira, Renato, creo que me exactamente qué está pasando aquí. Mira, no está pasando nada, por favor. ¿Ya están listas las maletas? ¿Dónde están? Sí, ya están listas. Pero espero que algún día no te arrepientas de esto. Puta, ¿cómo chingas? Agarra las maletas y ya, por favor. Te dije. Aquí vive ese pinche morro, Juan. Ahí está el carro de tu hijo. Pues su pinche madre. ¡Vamos para adentro! ¿Qué fue eso? ¡Dale, cabrones! ¡Mierda! ¡Dónde van! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡No, no, no! ¡Una patada, cabrón! ¡Mierda! Estúpido. Acamates.
con toda tu familia por tus pendejadas. Vámonos, Juan. Este lugar apesta. De seguro venían por ese muchacho. ¿Te fijaste que hasta el tiro de gracia le dieron? Yo conocí a ese cabrón, mi comandante. Era un tirador de la zona baja. Ah, pues está claro. Se metió con la mafia. De seguro se ha de haber metido en una bronca con los de arriba. Y vinieron a ajustarle cuentas. Pero a este va muy mal herido. Lo dudo que la libre. Pues ojalá y se salve, porque es el único testigo que tenemos. Esperemos que así sea. Ojalá. ¿Y qué pasó? ¿Ya despertó? Todavía no. Eso es lo que estoy esperando. Vicente. ¿Qué hubo? Ya despertó el morro. ¿Cómo sigue? Parece que aún lo están molestando mucho los plomazos. Lo están fregando de a madres. ¿Sabes? El muchacho está bien fregado todavía. Ah, pues, en eso también lo puedo ayudar. Tengo el remedio necesario para quitarle los dolores. Vamos. Ya. ¿Qué haré ahora? ¿Descansaste? Sí, muchas gracias. Mira, te quiero presentar a mi hija. Ella es Alexa y él es Saúl. Hola. He escuchado mucho de ti. ¿Y qué te han dicho? Pues lo que pasó. Que tu hermano trabajaba para mi papá. Y que a ti te balearon. Pues sí, soy el baleado. Pero no hagas mucho esfuerzo. Bueno. ¿Aún no me has dicho qué hago aquí? Te lo voy a decir. Tu hermano, aparte de que trabajó mucho tiempo conmigo, fue un buen amigo. Te quiero ayudar. ¿Ayudar? Mejor dime qué ganas con esto. Varias cosas. Yo le prometí a tu hermano que si algo le llegara a pasar, cuidaría de tu familia. Lamentablemente tu familia ya no está. El único que queda de ella eres tú. Pues te voy a ayudar. Y de paso, pues, me puedo ganar un buen colaborador que trabaje para mí, ¿no? ¿Un colaborador? Sí, colaborador. En esta vida todo se paga, Saúl. Yo te ayudo, tú me regresas el favor, y todos contentos. Supongo que no tengo otra opción. No, por el momento no. Pero te puedo hacer una pregunta. Ah. ¿Pudiste ver a los que mataron a tu familia? Sí. Fueron 3 cabrones. ¡Jamás se me va a olvidar! Déjame solo, por favor. Menos tú vais. Sí, Vicente. Oye, compadrito. Por lo que veo, esos dolores te siguen fregando, ¿eh? Siento que me lleva la chingada. Me imagino. Fíjate bien lo que te voy a dar. Mira. Esto. Es para que te alivianes. Te van a quitar los dolores. No. Yo no le meto esta chingadera. No, claro que le vas a tener que hacer para que te puedas quitar los dolores. No te va a pasar nada, Saúl. Te metes un pasecito y se te van a quitar todos los dolores. Le das una fumadita y te vas a sentir como en el cielo. Y pensándole bien, más vale que le vaya metiendo esas cosas, porque la verdad me urge que te pongas a jalar para mí, pero lo más pronto posible. ¿Estamos claros? ¿Eh? Así que métale y alivianese. ¿Eh?
Vamos. Se dio cuenta cuando te fuiste. Te aseguro que no. Estaban hasta la madre. Llegaron esas pirujas que le encantan a Juan. ¿Tienen celos? Celos a yo. Fuera muy diferente. Fuera si te pusieras en su cuerpo. Eso nunca pasaría, mi amor. No te vale. Si no, ya sabes de lo que soy capaz. ¿De qué serías capaz? ¿Cuánto me quieras? ¿No? Te adoro. Las pedas que te pones con Juan nunca andas en lo tuyo, cabrón. ¿Qué chingas crees que hiciera? Ni modo que lo dejara solo. Se sintió porque te fuiste, cabrón. I don't give a shit, man. Tenía mejores cosas que hacer. Pues tú te la perdiste, cabrón. Llegaron unas morritas al puro pedo. No te preocupes. Estaba bien atendido. Rojo, ahí vienen esos cabrones. Espero que tengas todo el dinero. Esta plaza está muy disputada, cabrón. Mira, Rojo, yo no sé por qué me amenazas con quitarme la plaza si nunca te he fallado. Ah, ¿cómo te haces, pendejo? Yo te doy 5 kilos y tú haces 20, cabrón. Todo el mundo sabe de dónde viene la mercancía. ¡Me estás partiendo la madre, güey! ¿Qué te espanta si tú también haces lo mismo, Rentería? Mira, cabrón, lo que hagamos y dejemos de hacer con nuestro negocio es cosa que a ustedes les viene valiendo madre. Ustedes preocúpense por servirnos a nosotros. ¿Me entendieron? Es que te tienes que mochar con lo que te sirven, vato. Ya me estás cagando la madre, cabrón. Tranquilo, Rojo. Solo dame unos días y nos ponemos a manos. Unos días ni madre, cabrones. O le entran ahora mismo o aquí se los lleva la chingada. ¡Como quieran, cabrones! Dueño de esta plaza soy yo. Cabrones, se querían quedar con nuestra plaza.
Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer para conseguir más gente? No te preocupes. Mugrosos como este sobran. Como tres o cuatro muros, pero no pasó nada. ¿Neta? ¿Por qué no quito? Porque la vez se puso muy loca, se quería para el solito. Hola. Disculpa, llegar tarde. No te preocupes, hija. Siéntate. ¿Y tú por qué tan contento, Saúl? Nota que la medicina te surtió efecto y te gustó, ¿verdad? Pues sí, nada más míreme cómo ando. Bueno, señores, a lo que venimos. Tenemos que estar preparados porque mañana hay mucho jale. Tenemos que llenar esta plaza de mercancía. Si no, la casa pierde, está claro. Si la casa pierde, todos perdemos y no nos va a gustar. Tiene toda la razón. Así es. Salud por eso. Salud. Muchas personas. ¿Qué te pasa? Sente. Yo sé que oye una cosa. Esos cabrones me la deben. Pero además se quieren chingar la plaza. Aquí encargo a mi hija. Ponme ese abuso por cualquier cosa, ¿de acuerdo? ¿Qué hubo? Santana. No pensaba verte por aquí, ¿eh? ¿Y de quién lo dice? Los cabrones que me quieren chingar el negocio. Pues la plaza es para todos. Recuerda. El sol sale para todos. ¿Por qué pelearnos por la plaza si para todos hay? Cuando se trabaja la buena, pero ustedes trabajan para otro cabrón. Y si quieren seguir jalando aquí, te van a tener que alinear. Hola, ven. Lo que pasa es que contigo no se puede. Te quieres comer todo el pastel. Aquí trabajo yo, compadre. Espero que te guste y no te chingas. Pues entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¡Quieras, cabrón! Tranquilo, Talón. Hija, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Tú vas? Sí, estoy bien. Esto ya valió madres. Quieren invadir los territorios. Y hay que pelearlo con todo, ¿de acuerdo? Vámonos de aquí. Y mucho cuidado con seguir los cabrones. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, Talón. ¡20,000 kilos! ¡Ni uno menos! ¿Crees que puedes atenderme a tiempo? Vaya. Jamás me habías pedido tanto. Me sorprende. Pero voy a intentarlo. ¡No lo intentes! ¡Hazlo! ¿Cómo ves? Pues en un viaje, tal vez no, pero lo hacemos. Ya sé que la Marina anda patrullando mar y tierra con tu flotilla. Buena idea, ¿no? Excelente. Brindemos por eso. Salud. Salud. Conocían a mi esposa Karin, ¿verdad? Sí. Qué guapa, ¿eh? ¿Qué tal, señor Valderrama? Llámame simplemente Jerry. Está bien, Jerry. ¿Qué tal, señor? Hola. Estamos haciendo aquí un negocio con el señor Valderrama. Excelente, mi amor. ¿Y cómo va todo? Jerry es una fiera para los negocios y aún no lo hemos podido cerrar. Tú sabes a lo que me refiero. Sí, Juan. Entiendo perfectamente. ¿Me disculpan, caballeros? ¿En qué estábamos? Juan, no creo que te pueda atender por el precio que tú me pides. Claro que puedes, Jerry. Tú puedes.
Además, te tengo una sorpresa. ¿Qué te va a motivar para que cerremos el trato? Te gustó, ¿verdad? ¿De qué me hablas? Karin, mi esposa. Oye, Juan, espera. ¿No vas a pensar que yo...? No, sí. Te la regalo. Si te gusta, te la regalo por esta noche. Claro. Por tal de que hagamos el trato. Me gusta mucho. Trato hecho. Trato hecho. Trato hecho. ¿Y tú qué piensas? Son surtidores muy conocidos. Se decía que trabajaban para el Rojo. Pues si esa gente trabajaba para el Rojo, muy fácil lo hacían para Rentería. Ya ve, los testigos se niegan a hablar. Le temen a las represalias. Mira, todo esto que está sucediendo, yo te lo firmo, que es causa de la gente de Santana. Estos cabrones y sus pinches guerras. Y todo por la maldita plaza. No, y prepárate. Cuando estos se declaren en guerra, entonces iba a correr mucha sangre. Así es. Jálele, cabrón. Para trabajar en este pinche business, uno tiene que ser muy cuidadoso con sus cosas. ¿Quién me va a venir a buscar aquí? Pues nunca falte, compadrito. En este pinche negocio tenemos muchos enemigos. Siempre tenemos que estar alerta. Y lo más importante, Saúl, nunca descuide la espalda. Eso recuérdalo. A ver, cabrón, déjame verte. Hijo de la chingada. Ay, cabrón, andas bien pirado. Se nota que te resultó el remedio, va. Ya le agarraste el gusto. Sí, esta madre me trae bien prendida. No, no te creo. Te quiero proponer algo. He estado pensando, mijo, una cosa. Y te la voy a aventar. Quiero que seas mi hombre de confianza. ¿Cómo? Sí, cabrón. Quiero que seas mi mano derecha. Permíteme, pero... aún no estoy listo para eso. Eso es lo que tú crees, cabrón. Ven para acá. Voy a explicar. En este pinche negocio todo el mundo me conoce. A mi gente también la conocen. Pero a ti, absolutamente a nadie. Yo estaba pensando que podemos aprovecharnos de la situación. Además, si tú te animas, pues vas a crecer muy rápidamente. ¿Qué opinas? Pues, si tú crees que estoy listo, adelante. Después, tengo una bodega llena de mota y yo quiero que tú la distribuyas. Te voy a poner gente, pero que sea gente de confianza para que sean tus surtidores. Todo el dinero que llegues a generar va a ser para ti, única y exclusivamente tuyo. Pero una cosa te pido, Saúl. No vayas a perder de vista tu principal objetivo, que es vengar a tu familia. A fin de cuentas, ¿para eso vives, o no? Créeme que eso nunca lo voy a olvidar. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Eh? ¿Por qué me estás dando esta oportunidad? Pues porque ahora soy yo el que te debo una. Me di cuenta perfectamente cómo arriesgaste tu vida para querer salvar a mi hija. Por eso te quiero pagar.
parece bien. Saúl. Lo siento, papá. Te espero en la casa. ¿A quién buscas? A Juan. Es que necesito hablar con él. ¿Juan o la pinche vieja? What the fuck do you mean, eh? ¿A qué te refieres? Eres pendejo. Y bien que nos he mirado a platicar muchos fechocitos. Pero no te preocupes. Yo salí una tumba con el jefe. Está bueno. ¿Qué sabes? No quisiera decírtelo, pero pasó la noche con el boliviano. Ya sabes cómo se largaste ese güey. ¡Puta madre! ¿Hasta cuándo, carajo? Hasta que ella lo acepte, cabrón. Rojo, mataron a tus surtidores. Al parecer fue Santana y su gente. Deberías de hablar con ese cabrón y arreglar las cosas de una vez. Nunca. Yo con ese güey ni a la esquina, ¿entiendes? Hazle como quieras, cabrón. A este sí le voy a sacar boca. A este precio te voy a comprar un rezo, vato. Está bien barata. Te la doy a ese precio porque nos conviene. Así vendes más tú y ya no más yo. A toda madre como piensas. Pues, ¿quién eres? Mi nombre no te lo voy a decir. Solo te digo que me dicen el baleado. El baleado. Toda madre, vato. Mire, compita, hay que empezar a distribuir moquiqui a lo cabrón. O sea, que ahorita te me vas a la zona norte, agarras tiradores, me los traes para acá y yo los surto. ¿Qué te parece, mijo? Pues yo te los consigo, pero ¿qué voy ganando yo? Mijo, tú bien sabes que trabajando para mí todo está bien. Dale, vale. Ya, ponle. Mucho tiempo. Bueno, el morro. ¿Qué pasó? ¿Quién los envió? Somos compradores de Santana desde hace mucho tiempo. Dile a tu papá que ya llegamos. Se equivocan. Aquí el jefe soy yo. Este morro. Vaya, no sabíamos que ahora le trabajaban nenes sin experiencia a Santana. Mira, morro. Mejor vete a jugar con la pelota y pásanos a una persona mayor. Y dile a tu papá que venga, morro. Miren, cabrones, ya déjense de mamadas. Si me quieren comprar merca, aquí está. Si no, váyanse a la verga. Vaya, qué huevitos de morro. Mira, pinche morro manguera, ya bájale de huevos, cabrón, y háblale a tu papá. ¿Quiere conocer a mi papá? Vicente, acabo de quebrar a dos cabrones. Es así como atiendes tus pinches negocios, cabrón. Pues no, pero es que estos güeyes se están pasando de lanza. Mira, tú tranquilo. Ahorita te ayudo a solucionar el problema. Voy a mandarte gente para que limpien el lugar. Pero asegúrate de esconderlos y cerrarle muy bien, ¿me entiendes? ¿Así nomás? ¿Y qué esperabas, cabrón? ¿Cementerio completo? ¿Que le rezáramos la novenario? ¿Qué chingados? Ya está, ya entendí. Bye. Cosas que el vato está en problemas y tenemos que ayudar. Encárguense. Sí, Vicente. Órale. Vámonos. ¿Cómo ves al niño, eh? Está creciendo, ¿verdad? Y dime el hambre. Hija. Un poquito más de respeto, ¿eh? Grábala. O
Oye, está buena esta madre. ¿Dónde la consigues? Un morro. Morrillo. Me digas que es un morro que tiene una bodega allá por la poniente. Ese cabrón es. Ese morro le dicen el baleado. Por eso está yendo para arriba como les come. ¡Quieto, cabrón! ¿Dónde vas? ¿Quieres, cabrones? ¡No, vamos! ¡A dónde vas, cabrón! ¿Qué traes, rojo? ¡No jodas! ¡Dónde, güey! ¡Camínale, quieto, cabrón! ¡Camínale, cabrón! ¿Con qué trabajando para otro, you fucking piece of shit? No, nada más aquí haciendo por la vida. ¿Y de dónde sacaste esa mercancía tan barata? No me hagas hablar, por favor, rojo. ¿Ah, no quieres hablar? No me hagas hablar. A ver si no cantas, cabrón. ¡Órale, cabrón! ¡Camínale! ¡Camínale, cabrón! ¡Vamos! Conocíte de coser. Lo miré arreglando un rifle. Le pegaban los llamones y decía que iba a haber desquite. Gentes que balacearon. Pues los torturaron sin medirse. Esos hijos de su puta madre mataron a mi gente. Solo porque los ardidos sabían que yo les estaba tumbando la plaza. ¡Camínale, cabrón! ¡Muévete! ¡Muévete, hijo de la chingada! ¡Muévese, puto! ¡No me pegues, cabrón! ¡Habla, cabrón! ¡Habla! ¿Sí? ¡Rojo, yo sé! ¡Le compré a un cabrón de la calle! ¡Y no sé dónde la sacó! ¡Wrong answer, motherfucker! ¡Yo no sé nada! ¡No me pegues ya! ¡Abre la boca! ¡No! Como en el doctor. Ajá. Ah, ah, ah. Suck the cock, bitch. Suck the cock. Suck the cock. ¿Ya te acordaste? ¡Ya te acordaste, cabrón! ¡No, cabrón! No quiero hablar, cabrón. Con este cabrón, ¿qué hacemos, don Juan? ¿Y este qué? ¿Habló? ¡Señores! ¡No hagan pedo! Esta noche todo es gratis, pero nadie sale de aquí. ¡Y mucho cuidado! Esta noche es para celebrar, compita. ¿Qué quiere? ¿Qué quieren? ¡Remy! ¡Remy para todos, cantinero, por favor! Aquí traigamos una botellita de Bucana 18. Mi amor, me tienes anonada. Nunca creí que en tan poco tiempo lo debieses. Gracias a ti. ¿Te puedo hacer una pregunta? La que tú quieras. ¿Sabes los nombres de las personas que mataron a tu familia? Sí. ¿Cómo olvidarlas? No. Me refiero a sus nombres. ¿A qué se dedican? ¿Quiénes son? No. Eso sí no lo sé. Pues yo te lo voy a decir. Se trata de Juan Rentería. Es el lugarteniente. Luis Rangel. Me dicen el Rojo. Y un tal Borrado.
¿Tú cómo sabes eso? En su momento todo el mundo lo supo. Tu caso fue muy mentado. Además, recuerda que mi papá anda lo mismo. ¿Tú qué sabes de eso? Casi todo. Vicente, ¿qué onda? ¿En dónde estás, cabrón? De fiesta, que no recibiste la invitación. Tú con tus pinches pedas y yo con una broncota. Nos acaban de bajar toda la pinche merca que quedaba en la bodega. ¿Qué dices? ¡Lo que oíste, Saúl! Juan Rentería me acaba de llamar y me dijo que por tus pendejadas de querer invadir sus plazas, ya agarraron a tus compradores, Saúl. ¿Y sabes qué? Ya cantaron los cabrones. Ya dijeron que les queremos bajar el business. Y con esto se declaró la pinche guerra, ¿me entiendes? Juan Rentería. Perfecto. ¿Cuál perfecto, cabrón? ¡Que me vas para la bodega, pero ya! ¡Una chinga! Bueno, señores, se nos acabó la peda. Sigan pisteando, sigan alegre. Vámonos a trabajar. Baleado, necesito hablar contigo. Yo sé perfectamente lo que hay detrás de todo esto, pero en su momento te lo diré. Mira, Soso, el hacer negocio con esta mujer es muy peligroso. Pero créeme que vale la pena, te lo aseguro. Esto no me gusta. Estás mezclando el negocio con el placer y es muy peligroso. Mira, socio, esta mujer representa algo grande. Y créeme que vale la pena hacer negocios con ella. Aunque esto represente que rompamos con Rentería. Mira, socio, tú crees que esta mujer me está usando, ¿verdad? Así. Pues te voy a demostrar que estás en un error. Las mujeres son peligrosas. Y tú lo sabes. Hola, princesa. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenida. Gracias. Antes que nada, gracias por venir, muchachos. Bueno, primero que nada, quiero que todos entendamos el peligro que estamos corriendo al hacer cualquier tipo de negocio que no sea con Rentería. Todo nuevo proyecto tiene sus riesgos y yo estoy dispuesta a correrlos. Espero que tengas con qué responder a los requerimientos económicos que esta conlleva. Completamente. Les ofrezco el doble de lo que les paga Rentería a cambio de que trabajen para mí de ahora en adelante. Por el dinero no se preocupen. Mañana mismo tendrán el depósito en sus respectivas cuentas. Hasta no verlo creer. Y esperemos que esto no sea dinero de Rentería. Ustedes limítense al negocio y lo demás que no les importe. Bueno, trato hecho. Espero que nos volvamos a ver como aquella primera vez. Tal vez. Todo puede suceder. Con permiso. Vamos. ¿Qué pieza, Sofía? Que está bellísima. A ver, revisen bien el lugar como una chingada. ¡Ve nomás, chinga la madre! ¡Carajo! ¡Qué malo que le hicieron a este pobre cabrón, hombre! ¡Y todo por tus pinches pendejadas! ¿Ya te diste cuenta, cabrón? ¿Qué? ¡Con estos cabrones no se juega! Calmado, Vicente. No te preocupes, yo sé lo que hago. Yo no estoy jugando. Ni planeo hacerlo. Me llevo a la chica. Mira, Vicente. Ahora qué chingados. Con el cártel de Rentería no se juega.
Eso es para que no se metan, pinches morros. Baleado. ¿Entendiste el mensaje, cabrón? Escúchame bien, Saúl. Yo bien clarito te dije que te iba a entregar a Rentería. ¡Pero a su debido tiempo! Mira, Vicente. Tú no te preocupes. Porque esta mota que me robaron, créeme, me la van a pagar muy cara. Bueno, ¿qué le pasa a este cabrón, eh? No entiendo, como una chingada. Lado, pinche guayno. Por su porcentaje no se preocupen. Total, si no les pago con lana, les pago con droga. ¿Cuál es el problema? No, el vato, la neta, es mucho riesgo lo que le estás pidiendo. No los entiendo. Les estoy pidiendo que trabajen conmigo, cabrones. ¿Y todavía lo piensan? Chale, me cae que yo sí le entro. Todo, cabrón. Chale, pues yo también. ¿Ya ves? Dame esa madre. Aquí tienes, cabrón. Con esto vas a empezar. Los voy a calar, cabrones. ¿Y tú qué pensaste? Yo pura cuisa, pues. Tranquilo, cabrón. Luego te traigo lo tuyo. Por lo pronto trabaja para mí. Vas a ganar lana, cabrón. ¿Qué más quieres? Bueno, pues no tengo nada que perder. La lana puntualita, cabrón. Ya está. Cuidadito, sí, me quedan ver la cara de pendejo. Porque ya sé dónde encontrarlos. Así que ni tan siquiera se ha reportado. Sí. Y seguro no se fue de fiesta porque iba con más gente. Esto no me gusta nada. Rojo, haz algo. Por eso eres mi lugarteniente. Además, tienes que tener todo bajo control. Eso trato, Juan. Eso trato. ¡Don Juan! ¡Venga a ver esto! ¿Qué pasó? Apresúrese, por favor. ¿Por qué me dejaron vivo? Mejor me hubieran matado. Pues no te la vas a acabar cuando te traiga encajuelado el baleado. ¿Pues quién carajos es el baleado? ¡La familia! ¿Cuál familia? ¡El otro cabrón, muchacho! ¡No revisamos si estaba vivo! Esto, Juan. Por eso es la pinche jalada esa del baleado. Pero ¿cómo puede ser que un pinche chamaco me ponga la organización con las patas para arriba? No queda de otra, Juan. Hay que ir tras él. Seguro que alguien está detrás de él. Y ese es Vicente Santana. Yo me encargo. No me vayas a fallar. Pinche baleado.
I love you so much, baby. De veras que eres una fregona, mi amor. Mira que robarle las claves de acceso a las cuentas del banco de Rentería. Es lo mejor que has hecho. Ustedes los hombres se creen unos fregones y terminan siendo una caricatura de lo que le llaman machismo. Tranquila, ¿qué te pasa, Te digo que te quiero y tú me insultas. No lo digo por ti, tonto. Excelente, mi amor. Listo. Ahora vamos a ponernos de acuerdo y en cuanto nos llegue la mercancía, bye. Eres única, mi cielo. Entre más rápido termines de transferir los fondos, mejor. Así nos pelamos aquí. No puedo creer que un simple muchachito los haya hecho temblar. Bola de cobardes. Tranquila. No olvides que es un morro con sed de venganza. Y eso vale más que nada. Pues sí, pero mañana en cuanto me entreguen los documentos nos largamos de aquí. Y tú encárgate de preparar lo demás. Y muy bien lo de nuestro oído. Don't worry, baby. No, no puede ser. Desgraciada. Jerry, una gran cantidad de mi dinero fue transferida a tu cuenta. Debe de haber algún error. Perdóname, Juan, pero la verdad, no sé de qué me estás hablando. No me hagas esto, Jerry. Somos socios. Mira, Juan. Éramos. Alguien me hizo una mejor oferta que la tuya. Lo siento. ¡Hello! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Todo listo para salir? Bien. Brindemos por eso, socio. Y por hacer grandes negocios aquí en México. Salud. Diga. ¿Qué habla? Sí, señor. ¿Sí? Una oferta. ¿Cuál sería? Tentadora, tentadora. ¿Cómo no? ¿Sí? Ahí estaremos. ¿Cómo no? Hasta luego. ¿Quién era? Alguien que nos está haciendo una oferta mejor que esa mujer. Vaya, esos berracos están haciendo puras pendejadas. Brindemos por eso. No más en mí. Sí. Ten cuidado porque si Rentería nos descubre, no te la vas a acabar. No te preocupes, mi amor. Ya tengo todo listo para alargarnos muy lejos. ¿Y a dónde nos vamos a ir? A donde nadie nos encuentre. Ya estoy arreglando los últimos negocios. Pronto todo va a estar listo. Y esta noche estaremos juntos tú y yo y a disfrutar del dinero de Rentería. Cuídate. I love you, baby. Estúpido. Si supiera que nada más compré un boleto. Bueno, mi rojo, ¿y a dónde con tanta prisa? Chill, pido, my motherfuckers. Quiero que me cuiden bien al pinche viejito porque luego hace muchas pendejadas, ¿no? No te preocupes, va a estar bien cuidado. Órale. Cualquier pedo, me mandan un radio, ya saben.
Ya sabes, no hay bronca. Ah, vámonos. Me saliste muy cabrón para las viejas, ¿no? Tú muy chingón con tu pistola, ¿no, putito? Eso se arregla, amigo. Get up, pussy! Huh? I'm fucking talking to you, motherfucker! Párate, cabrón! Te das muy bien para ser una nena, mijo. Esta madre, mira, Saúl, yo no quiero que te pase nada, hijo. Precisamente por eso necesito, te pido que te desaparezcas. Las cosas se están poniendo muy calientes, Saúl. La policía ya te conoce y no te van a dejar en paz ni un solo minuto, hombre. Sí, Vicente, pero no soy ningún cobarde. ¿Y quién lo está diciendo, Saúl? Yo sé que tú eres machín, hijo. Lo único que necesito es que se calmen un poquito las aguas. No quiero que te pase nada. Yo conozco perfectamente este negocio, Saúl, entiéndeme. Yo sé lo que te digo. Pero... Sí, sí. Ya sé. Alexa, ¿verdad? No te preocupes, mijo. Ella te va a esperar hasta que regreses. ¿Y sabes qué, hijo? Yo no sé por qué te digo esto, pero ella te quiere. Y ni hablar. Te la negaste. Ella se enamoró de ti. ¿Eso te molesta? ¿Molestarme? Al contrario, hijo. Yo te quiero como un hijo, tú lo sabes perfectamente. ¿Y qué mejor que pasen el resto de sus días juntos? Nada más te digo una cosa, hijo. A partir de este momento cuentan con mi bendición, ¿me entiendes? Está bien. Pero hazme un favor. Despídete ya por mí. Se me cuida mucho. Se me cuida mucho, por favor. Mucha suerte. Que tengas éxito. Él es un cabrón. Y como ves, las cosas están saliendo justo como lo planeamos. Y te digo una cosa, soy un cabrón, pero tú no eres una blanca palomita. Porque mataron a mi gente. Era lo único que tenía, cabrones. Leo. Cuñada. Isabelita. ¿Hay alguien? ¡Sorpresa! ¡Felicidades, cabrón! ¡Felicidades, yo! ¡Felicidades! ¡Felicidades, cuñado! Muchas gracias. Que sigas cumpliendo muchos más. A ver, quedé la mordida, ¿no? Sí, mordida, mordida, dale, dale, dale. Mordida. ¡Bravo! No les hice nada. Hijos de su puta madre, tienen que morir.
Este carro no lo conozco. ¡A las vivas, cabrón! Juan. Madre, el que sigue ser es tú, el baleado. ¡Vamos para la casa! Nos vamos de la casa, señores. Cierren todas las puertas y llévense todo lo de valor. Sí, señor. 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 ¡Eh, morro! ¡Es la madre! ¡Quieto, Rentería! ¡Date la vuelta, cabrón! Espérate, muchacho. Hagamos un trato. ¿Qué? ¿Con un simple trato me vas a regresar la vida de mi familia, cabrón? ¡Tu hermano mató a mi hijo! ¡Pero tú mataste a mi familia, cabrón! ¡Los perros de mi canal eran suyos! ¡Santana te está usando para quedarse con todo! ¡Él está detrás de todo esto, te lo juro! ¿Pero qué ganaría Santana con esto? ¡No seas tonto! Santana te dio apoyo. Te dio poder. No sabes para quién estás trabajando. Un día te van a agarrar. Y él no va a mover ni un dedo para ayudarte. ¡Espera! Te traigo un odio y rabia. Que hasta te podría masticar. Pero no. Masticar yo no acostumbro. Mira, cabrón. Una vez me dejaste por muerto. Y me la vas a pagar. ¡Te lo juro, cabrón! Te voy a dar una oportunidad que tú nunca le diste a mi familia, cabrón. ¡Espera! Cuidado, cabrón. Que si te encuentro en el infierno, ¡te vuelvo a matar! Quiero proponer un brindis por esta nueva sociedad. La verdad que debo reconocer tu gran habilidad para los negocios, ¿eh? Mira, que poner a Rentería a pelear con su propia gente. Solo para sacar a ese muchacho de la jugada. Esto me parece genial. Oye, Vice, lo que te hizo Santana no tiene madre. ¿Qué piensas hacer? No sé, pero le pienso dar en la madre. Ahora sí, cabrón. Como que ya es hora de que me aclares esas cosas, ¿no? ¡Te estoy hablando, cabrón! Santana fue el culpable de todo y tú nunca te diste cuenta. ¿De qué hablas? ¿Quieres decir que Rentería tenía razón? No sé lo que te haya dicho, pero es la verdad. Hoy también debemos agradecerle aquí a mi amadísima Alexa, que se hizo pasar por mi hija. Imagínense, convenció al morro que estaba enamorada de él, cayó redondito. ¿Qué pensaba? ¿Iba a quedar con una muchacha como esta, no? Alexa es su amante y no su hija. ¿Por qué no me lo habías dicho antes, cabrón? Porque Santana me acaba de correr y le serví por muchos años. Y me dejó en la calle así nada más.
Si quieres, te puedo llevar ahorita mismo a donde está cerrando un gran trato y se está burlando de ti. Estuviéramos ahí, mijo. Salud. Salud. Por los grandes negocios que vamos a hacer, socio. Así es, señores. Salud. ¡Santana! Perdóname, por favor. ¡Cállate! A mí ya no me mientas. ¡No es necesario! Te lo juro que yo no sabía. ¡Te lo juro! ¡Ya te dije que te calles! ¡Por favor, no! Mira, date de santos que no te mato. Todavía no te lo mereces. Yo no soy un simple asesino. Mucho menos un narco cualquiera. Yo lo único que quiero es hacer justicia. A mí esto me va y viene. Ellos merecieron la muerte y yo cumplí mi venganza. Les dije que mi nombre no importaba. Me llamo Saúl Hernández. El que se pase de listo, pues se va a encontrar el baleado.